Habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Ratchet, Rivet y Clank. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior. ¿Por qué es tan divertido hacerle bullying a estas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? No debería ser tan divertido. Bueno, hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio pasado, que llegamos justo a este sitio con Rivet. Y resulta que nos estaban atacando la base, pero justo a tiempo llegó Rivet para salvarlos a todos, para rescatar el día, para derrotar una criatura gigante que estaba aquí, que creo que este es su esqueleto. Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Groot se llama? ¿Se llama Groot? No manches, que maté a Groot. Escuché como que dijo Groot. Como que mataste a ese Groot. Yo no maté a ningún. ¡No! ¡Maté a Groot! ¿Por qué? Amo a los Morts, pero les gusta demasiado usar esas válvulas. ¿Válvulas? ¿Me dicen que tengo que subir estas válvulas? Y luego. No sé. O sea, activas las válvulas. Se activa el elevator. El elevator de esto. Ah, por cierto, ya cambié monedas. En el capítulo pasado teníamos orbes. Esta vez cambié monedas. Porque ya saben, ¿no? Ya saben que uno tiene que actualizarse cada vez más en cada episodio. Así que hoy, en vez de tener rupias o en vez de tener orbes, tenemos monedas. Ahora me pregunto para dónde. Para allá, pero veo algo de este lado. Estoy seguro de que me puedo morir si me voy para allá, pero. Ay, ¿por qué seré tan tonto? Ahí voy. ¡Sí llegó! No llegó. ¿Por qué no llegó? ¿Por qué no me digas llegó? ¿Por qué no me digas? No, ya, me rindo, no llegué. Yo sé que siempre les enseño a ser perseverantes, pues que hay veces que simple y sencillamente no llegas y no hay nada que hacer. Cuando no llegas, no llegas. Quítate, mono, que le quiero dar a los barriles eso. Ven, uno no les quiere hacer bullying, pero pues ellos se atraviesan. Ahí cómo le hago, a ver. Ahí cómo le hago, díganme. Si ellos se atraviesan solitos, hay que aplicar. Uy, voy. Voy llegando, voy corriendo sin detenerme. ¡Tómela! Bien, perfecto. Llegó otro. Perdón. Pero es que llegan más. Venga. Me quedé atorado, quién sabe dónde. Tranquilo. Creo que el juego tiene mira asistida, porque cuando les apunto, siento como que de repente la mira se mesa a la derecha cuando se mueven. Mira, ahí se. Sí, tiene mira asistida. Oye, yo pensé que no tenía mira asistida, pero sí tiene. Sí tiene, señores. Sí tiene. Estoy rompiendo todo. Ya saben que hacer destrozos públicos es lo mío. En este y en cualquier juego, hacer destrozos a la propiedad pública es lo mío. Es lo mío. De eso me gano la vida. ¿Y tú qué haces para ganarte la vida? Destrozos públicos. No más. Me aviento enfrente de los coches para cobrar. Eso es lo que hago. Eso me dedico. Estoy feliz. Ok, vienen más de estos. Yo no tengo propulsores. Yo sí, eso es trampa. La vida no es justa, amigos. La vida no siempre es justa. Recuérdenlo. Uy. Sí, le di. Otro le di. Ese no lo esquivé. Pero otro le di. Queda uno por acá. ¿Dónde estás, mendigo? No te me muevas. Si no, ¿cómo te mato? Si te me mueves, ¿cómo te mato, amigo? A ver, explícame. Tu lógica de supervillano. ¿Cómo te mato si te mueves? Así no puedo, ¿eh? Así no puedo hacer mi trabajo. Bien, ahora bajemos el puente. Ah, mira, ya lo logré. Gracias, Vive. No de nada, para eso estamos, amigos, ya saben. Ya saben que para eso estamos nosotros, ¿no? Los Rivets. Digo, las Rivets. Ahora, tenemos que llegar aquí. ¿Aquí? ¿Así? No sé por qué lo golpeaba en vez de abrirlo, pero ahí está. Subimos el puente, digo, bajamos el puente. Vamos, puente, ¿en serio? ¿En serio? ¿En serio? Siento lo mismo que siente Rivet ahora mismo, ¿eh? Tiene que haber otra forma de cruzar. Creo que no debía ser eso, ¿verdad?
Sí, no, definitivamente no debía haber hecho eso, pero por suerte tengo mi helicóptero y me teletransporto y aquí sí llegué. Aquí sí que llegué. Ah, municiones. ¿Qué? ¿Municiones? Necesito municiones. Ah, es que ya tengo munición llena. Buena. No podrá saltar al otro lado. ¿Solo estaba explorando? Qué bueno que me avisó. Qué bueno que me avisó a tiempo porque estuve a punto de hacer. Justo a tiempo, Clank. Tal vez me arrepienta, pero ¿y si usamos el velocíptero? ¿Qué con eso? Velocíptero, ¿dónde hay velocíptero? Ah, aquí hay un velo. Este no estaba, ¿eh? Ah, mira, y aquí hay otro. Bueno, no había. No había y ya hay. Pero quiero que sepan que antes no había, ¿eh? ¡Eso! Llegamos. ¿Qué apareció? Apareció algo grande. Apareció otra cosa. Me lleva la cachetada. Miren, ahora sí, aquí cuando salen muchas de estas cosas puedo utilizar esto. Que es para convertirlos en caca. Para convertirlos en caca. Y luego los golpeo y ya está. Miren, es el chorrito de agua. ¡Sí! ¡Al grandote también! ¡Al grandote también lo convirtió! ¡No, Makaji! No, sí lo quiero, ¿eh? A ver. Espérenme, déjenme. Pongo otra vez este. Y luego voy a sacar la escopeta. Le voy a dar escopetazos. ¡Pum, pum, 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 pum! ¿Hay algo conmigo? Como que me pareció haber visto que había un perro loco conmigo. No, Makaji. A ver, otra vez. Allá voy. Granada. 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 Eso, perfecto. Y creo que cuando están convertidos. Ya no tengo. No tengo municiones para el rociado. ¡Uy! Granada. Necesito más municiones para el rociador, ¿eh? No sé de dónde las voy a sacar, pero las quiero. ¡Denme municiones! ¡Denme municiones ahora mismo de aquí! ¡Perfecto! ¡Me gusta! ¡Y acá también! ¡Exacto! ¡Tú muerte! ¡Y tú muerte! ¡Hijo, es que son demasiados! Igual con este, mira. ¡Listo! ¡Otro menos! ¡Uy, moneditas! ¡Moneditas por montones! ¡No más, cayó! ¡Perdón! ¡De pronto no lo vi! De pronto no lo vi. ¡École! Muertos, muertos, muertos todos los mendigos sapos. Ahora. ¡Uy! Justo a tiempo. Justo a tiempo. ¡Muerto! ¡Qué buena muerte, señor! ¡Tome, tome! ¡Muéranse todos los mendigos sapos! Nadie los quiere, nadie los quiere, señores. Nadie. Tú también te mueres. Tú también te mueres. Y ese de ahí se muere, ¿cómo no? ¿Recogemos el botín? Y ahora mi enemigo final, las válvulas de los Morts. ¿Recogemos todo el botín? ¿Por qué odia tanto a las válvulas Rivet? No lo sé. No lo sé, pero las odia y yo las respeto. Respeto su odio hacia las válvulas. ¿Quién tiene derecho a odiar lo que quiera? La libre expresión. Ahora presionamos este. Y luego, si no me equivoco, presionamos este. Y por último, este. Parece que hay que presionar las válvulas con rapidez. Sí, los tienen sentido del humor. Entonces, ¿esto? Con esto debería poder presionarlas rápido, ¿no? ¡No! ¡Se me pasó! ¡Rápido! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Listo! ¡Se acabó! ¿Cómo no? ¿Cómo no? Porque siento, tengo el presentimiento de que algo se me pasa de este lado, ¿eh? ¿Se me pasaba esto? ¡Y se me pasaba esto! ¡Claro! Una gran pieza para nuestra colección. Sabía yo que algo tenía que ver por acá que no había explorado del todo. Y ahora tengo otro guitón de oro que se supone que me desbloquea más cosas bonitas. No sé exactamente qué me desbloquea, pero... pero cosas bonitas, eso es seguro. Pues eso es todo. Entonces, vámonos para acá. Cruzamos ahora sí del otro lado. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llaman esas cosas que les brilla la cola? No me acuerdo. Dulce hogar. ¿Por qué desconfías tanto de mí? Mira, no me llevo bien con los robots. En especial cuando destruyen mi galaxia. Yo no soy así. Solo quería ayudar a Ratchet a buscar a los otros Lomba. Pronto sabremos la verdad. En cuanto los escanee a ti y al Infobot que encontré en Nefarious City. ¿Me quieren escanear? No. ¿Contra mi voluntad? ¿Cómo? ¿Eso es ilegal? Oh, a salvo por ahora.
esto es muy innecesario. Creyó que estaba solita en el mundo, ¿no? Ok. Bueno, decías la verdad. Tal como he dicho, muchas veces. Tu Nefarious se parece mucho al mío. Y es igual de malvado. Y ese Lombax. Sé que parece una locura, pero... ¿Crees que él es tu contraparte dimensional? Algo así. Mira, lo que sea que esté pasando, podemos solucionarlo. ¿Juntos? Creí que los robots no eran lo tuyo. No todos los robots, solo muchos. Ya sabes, está el emperador, sus estúpidos seguidores, piratas. Sí, ya sé que es irónico. Ay, lo siento. No quise... ¿Tú lo lamentas? Aunque fui yo la que vio... ¿Tu diario mental? Oh, oh. Sí, no, eso no puede ser bueno. Oh, su brazo metálico. ¡No! ¡Y Clank! Oh, ok, esto se va a convertir en una persecución al puro estilo de GTA, señores. Preparando explosivos anfibios para neutralizar bola de perros hostil. No, por favor. ¡Resiste, tuercas! ¡Ya voy! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, oh. Oh, oh. De momento solo se trata de esquivar. Que de hecho creo que no puedo hacer nada más porque soy un... El estabilizador. Estoy en el caracolito este. Debe estar en la espalda. Si puedo subir, mantén para saltar las rampas. Pues... ¿Cuáles rampas? Estas rampas, claro. Claro, estas rampas. ¡Zoom! ¿Llegué? Llegué. ¡Oh! ¡Qué profesional soy! ¡Ándale! ¡Qué bueno! ¡Sacrifica al pobre bicho nomás para tumbar esta cosa! Ok, ¿y ahora? ¡Uy! Oh, no, muy mal, muy mal. ¡Ey! Ok, bien. No, no llega. Me parece que no llega. Me parece que no llega. Pero ¡ay! Tengo que estar más vivo. Tengo que estar más vivo porque sí me dan. Sí me dan. Casi restauró el estabilizador de vuelo. ¡Qué encantador! Venga. Creo que si le doy a ese ojito le hago más daño, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? Otra vez persecución. Lanzando explosivos anfibios. Lanza todo lo que quieras. Otra vez persecución. Me largo de acá. Oh, oh. Oh, oh. ¡Tuerquitas, espérame! Ya voy, tuerquitas. No te me vayas, tuerquitas. No, tuerquitas. No lo hagas, tuerquitas, no. De vuelo, tengo que subir a la espalda de esa cosa. Allá voy. Listo, no, hombre. Soy tremendo con esto de los rampazos. ¡Y tómala! Lo único que me duele es sacrificar al bichito cada vez que quiero tumbar esta cosa. Me van a caer los de PETA. Protección de derechos de los animales interdimensionales, ¿no? Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Uy, tiene bombas este chavo. Pero yo también tengo, ¿eh? El emperador aprecia. No, no, no. No, 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 no lo hagas así, Epsilon. No lo hagas así. No lo hagas así tampoco, Epsilon, ¿eh? Así tampoco. Uy. Y allá. Allá voy. Allá voy. No me dejas manejar. Guaguas.
Que no lo esquivo bien. Te doy. Te doy con todo lo que tengo. Perfecto. ¡No te escaparás! ¡Uy! Ahora sí se lo esquivé. Bien hecho. Bien, bien esquivado todo. Ahora, granada. Granada. ¿Sí le di? Pareceme que sí le di. ¿Otra vez le di? No. Uy, cuidado. No me queda más que darle con esto porque ya no tengo otra arma. Tengo que comprarme otra arma de larga distancia porque esta es la única que tengo y a pesar de que sí baja, pero la munición tampoco dura demasiado. Esto no se ve bien. ¡Ah! ¡Qué bueno se vio ese golpe! ¿Cómo estás, tuercas? Tú viniste por mí. Gracias. Sí, bueno, aún tenemos trabajo por hacer. Empiezo. Deberíamos ver si Mort reparó la nave. Empiezo a pensar algo. ¿Les digo qué es lo que creo ahora mismo? ¿Qué es lo que pienso? A ver, si Rivet es la contraparte universal, es la contraparte dimensional de Ratchet. Y en su universo, ella perdió contra el Doctor Nefario. Porque creo que es obvio que perdió. Significa que la única variable aquí es Clank. Eso significa que Ratchet sí lo logró. ¿Qué tal si te doy un amplificador de señal para reparar tu comunicador? Gracias a Clank. Encantador. No será tan emocionante como lo que encontraremos en este infobot, pero casi. ¿Ah, qué onda? ¿Qué pez vieron eso? ¡Ah, es que son dos! O sea, es este y luego ese. Ah, ok, no, yo dije, ¿qué pez? Me trolearon, pero no, es que son dos. No, entonces no hubo troleada. Discúlpenme. Uy, ahora aprecio más a Clank, ¿eh? Porque el juego te... A ver, lo que están tratando de decirme es que Ratchet lo logró gracias a que tenía a Clank de su lado. Si no lo hubiese tenido, su universo habría terminado igual que este. ¡Mort, la reparaste! ¿Tengo que ir a la nave? ¿Listo para ir? ¡Wow! ¡Por supuesto! ¡Wow! Se abre como florecita. Venga, a ver, entonces aquí... ¿Entramos así? ¿Ponemos al bebé en su asiento? ¿Y qué dice? Fantasma, Moidoy, Capitán Quantum, Klatchki. ¿Yo? Atención, Resistencia. Subiré la lista negra del Emperador a nuestra red. Vamos, reparemos ese comunicador. Tenemos una dimensión que salvar antes de que el Emperador nos encuentre. ¿Qué es esto? Corson 5. Sargazo, que es donde estamos ahorita. Corson 5 es donde estaba yo con Ratchet, ¿no? Oh, de hecho, ahí te dice con qué personaje está, mira. Dice Corson 5 y aparece la carita de Ratchet. O sea que si voy para allá, no estaría con Rivet, estaría con Ratchet. Aquí está Rivet y aquí seguiría Rivet nuevamente. Entonces tenemos que venir aquí porque es la misión que tenemos. Aquí continúa la historia. ¿Qué estás pensando? ¡Vamos! Sácalo. Es que... me siento un poco responsable por todo esto. Tal vez sea mi culpa que las dimensiones estén desmoronando. Que Ratchet y yo estemos perdidos. Ah, sí. Bueno, tu comunicador quedará reparado y eso es... bueno. Ah, sí. Busca a Surky en el gastropub. Surky. ¿Qué sería Surcon Junior o qué? No lo sé, pero mira, como siempre,
Cuando llegas a algún lugar, lo que tienes que hacer es espiar todo lo que hay en la parte de atrás, porque en una de esas te encuentras un coleccionable y no querrás... Bueno, este es el gastropub y complejo de batalla de Surkis. Si eres como yo, no querrás que se te pase ninguno. Para tu reparación es aquí. Espero que tengas razón. La destrucción del dimensionador parece haber causado un cataclismo dimensional. Si no encuentro a Ratchet... No te preocupes, Tuercas, voy a repararte. Lo prometo. Tranquilo, Tuerquito. Tuerquito, por cierto, para los que tienen la duda, sí he estado reparando... Sí he estado mejorando mis armas, las he estado subiendo de nivel, les he estado poniendo mejoras y toda la cosa, más daño, más durabilidad, más velocidad de disparo, etcétera, etcétera, etcétera. Por si tenían la duda, por si alguien en los comentarios dice, es que no ha subido las armas. Si las subo, nada más que no lo muestro en video. Eso lo hago fuera de cámaras para no entretenernos demasiado en eso, porque tengo que decidir, ya sabes, ¿no? Tengo que tomar decisión de si lo hago o no lo hago. ¿Pasas mucho tiempo aquí? Sí, este lugar es una especie de refugio para miembros de la Resistencia. Solo espero que el Emperador no lo haya descubierto. Bonito es el Ray Tracing, ¿no les parece? Muy bonito. ¿Qué hago aquí? Ah, mira, así pasé. El nuevo gastropub y complejo de batalla intradimensional. Guardaré sus abrigos y todas sus armas. ¿Qué es esto? Creí que ya me habría acostumbrado a esto. Gracias por visitar el bar de Surki, donde matamos con una sonrisa. Gané un trofeo por apachurrar, por agarrar un osito de... Oye, yo no había visto ositos de peluche por ningún lado. Tengo que poner atención porque... ¿Cómo está eso? Detrás de la barra. Él sabrá dónde encontrar al pirata con las piezas de repuesto. ¿Cómo es eso de que hay ositos de peluche coleccionables? Y yo no lo sabía. Objetivo, busca a Surki en el gastropub. Aquí está. Namaste y que la paz te acompañe, River. Hola, Surki. ¿Has visto a nuestro querido primer oficial por aquí? Busco un amplificador de señal. ¿Qué tenemos aquí? Volvemos a vernos, Michali. Dame la pieza. ¿Me seguiste hasta aquí? ¿Otro inútil esfuerzo para ganar mi afecto? Dame la pieza, Pierre. Te lo dije, mi corazón tiene dueña. Pero... ¿Rusty Pete? ¿Perdón? ¡Mon Dieu! Tu amigo habla demasiado. Mi nombre es Pierre Lefebvre, pirata de gran nivel. Te desafío a un combate. No se permite la violencia aquí. ¡Vayan afuera! Prefiero el amor a la guerra. Pero por ti, siempre haré una excepción. ¡Excepción! ¿Quieres patear traseros de robots? Es una pregunta muy compleja, pero ¿por qué no? No entiendo. Nos inscribimos para la batalla. Hay una consola en esa gran pared de ventanas. Está genial, te mostraré. No manches, son peleas clandestinas. Cosas ilegales, no macayú. A ver, bronce, 0 de 5. Tengo que ganar 5. Uy. Hay concursos de... Hay peleas, se puede hacer peleas aquí a callejeras y ganar... Bronce, plata y oro. Tenemos que inscribirnos para lidiar con esos piratas. No te preocupes, yo me ocupo de eso. Una cálida bienvenida derrota a la tripulación de Pierre. ¿Y me van a dar unas botas? Esta lista negra del emperador. Me darán unas botas por vencer a Pierre Lepú. A Pierre Lepú. ¿Dónde estás, Pierre Lepú? ¡Bienvenidos, mis traviesos! ¡Al complejo masacre de Surko Junior! ¿Están listos para presenciar la emoción, el dolor, la matanza? Esta noche, No se vencen tan fácil por lo que estoy viendo. Y tengo que correr porque sí hay mucho aquí que... ¡Uy! No, cuidado. Cuidado que como me agarren. Eso. Venga. Ok. Creo que lo mejor será darles a melee. ¡Los piratas! ¿Vienen de las fallas? Hay que reconocer que tienen un talento innato para las trampas. Bien, uno menos.
Tengo que soportar, de momento tengo que soportar oleadas solamente. Y ya está. Y ya está. Puras oleadas y listo. ¿No habrá alguna forma de incrementar el combo de Rivet con el mazo? Debería, ¿no? A lo mejor sí, más adelante, no lo sé. Pero estaría padre porque solamente puedo dar 3 golpes y ya está. Tercera oleada. ¿Dónde están los que siguen? Échenmelos. Échenmelos a todos. A todos me los reviento. ¡Ah, qué fácil! ¡Fuego, camagadas! ¡Fuego! ¡Ah, qué sencillo! ¡Ah, mira! ¿Están gotas? ¿Qué está pasando? ¡Fuego, camagadas! ¡Camagadas! ¡Tómala! 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 Oye, esto está... Estos están más sencillos porque un disparo te los revienta. ¡Qué vergüenza! ¡Si estuviera luchando yo, ya habríamos ganado! Pues lucha, men. Se supone que la pelea era entre tú y yo. ¿Para qué andas ahí gritoneando en Francis? Nomás andas gritando en Francis, pero no atacas, mijo. ¿Cómo crees? Allá voy, ahí te voy. Uy, se me dio ese mendigo. ¿Quién viene? ¿Uno menos? ¿Otro menos? ¿Otro menos? ¿Otro menos? Eso es. Otro menos. Y otro menos. Y otro menos. Y otro menos. ¿Eso es? Estoy sobreviviendo bastante bien, tengo que decir. ¡Éjole! Eso es lo que me faltaba. Que llegara un mendigo y que me quisiera meter un espadazo por la cola. No, 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 no. Eso no se puede, señor. Lamento decírselo, pero eso no se puede. Oleada 4 completada, venga. Pues, ¿cuántas oleadas son? Pues, ¿cuántas oleadas son? Oleada 5. Ok. Oleada tras oleada tras oleada. Yo que no me quiero gastar mis municiones. Imagínate. ¿Y el otro? ¿Eso? Ah, mira qué bueno. Oh, ya creo que ya sé cómo hacerle para vencerlos más rápido, ¿eh? Mira esto. ¿Eso? ¿Eso? Ah, esa es buena. Esa es buena. Caerles por arriba. Es la clave del éxito. Del éxito. Mira, mira, mira. Ok. Y hay otro. Llegan, 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 llegan. Eso, señor. Señor Zurkon. Lo menos. Uy, cuidado. Excelente. Oye, qué buen combo. Oye, qué buen combo. Sí, caerles por arriba es lo mejor. Ya se la saben. El tip para vencer estas cosas es darles por arriba, mira. Caes por arriba y no tienen oportunidad. ¡Victoria! Ya se acabaron las oleadas. Esta fue la última. Gracias, gracias. Denme su dinero. Gracias a todos. Y me dieron las botas. Me dieron unas botas nuevas que no sé qué hacen. ¡Sáquenle! Pero no teman, mi doble de riesgo mucho menos atractivo el Zagapon. ¡Pasa! ¡Ah, qué! ¡Ok! ¡El débil y patético Piers! No, no, no. Y no le atiné para terminarla de fregar, no le atiné. ¿Eso es? ¿Ahora sí? ¡Unos granadazos, digo! Todo bien con los granadazos, ¿no? Subimos de nivel esto. Y le damos de plomazos en la cabeza. Creo que es mejor, ¿eh? Si le damos ¡uy! No, se me movió. Eso aparece. ¿Por qué me sorprende que Fiero ya de una pelea? ¡Uy! No importa. Es un indicador de señal, será. Parece que ¿eso? Necesitarás otro compañero. No veo nada. Se me desaparece cuando estoy muy cerca. Para que no me... Para que no me estorben la visibilidad, no desaparecen. Pero termina troleándome a mí. ¿Eso es? Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿No tengo municiones ya? ¿No me queda más que atacarlo así a distancia? ¿A distancia? Sigue lanzando granadas. Me sigue lanzando granadas este infeliz. Cuidado, cuidado, cuidado.
¿Esas bombas qué? Y no las puedo explotar en el aire ni nada. Ok, está bien. ¿Tanto quieres explotar? Te voy a explotar, listo. Se murió, victoria, lo logré, vencí al grandote. ¡Se ha acabado de ver! ¡Hacen los mandados todos! ¡Que se emerge victoriosa de los estragos de la batalla! ¡Aplausos, mis traviesos! ¿De cuánto botín? ¿De cuánto botín me dejaron? ¿Una derrota? ¿Pero cómo? Llegará mi venganza rápida y dramáticamente. Pero toma tu pieza. Ok. ¡Eureka! ¡Lo logré! ¿Ratchet? ¿Me oyes? ¿Ratchet? ¿Me oyes? ¡Clank! ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Vi que te llevó esa Lombax y... Estoy bien. De hecho, estoy con la Lombax ahora. ¡Hola! ¡Soy Rivet! ¿Qué? ¡Hola! ¡Wow! ¡Qué bien! Esperen. Tengo que decirles algo. El Dr. Nefarious se proclamó emperador de esta dimensión. ¿Qué hizo qué? ¡No! ¡Ya tengo suficiente con mi propio Nefarious! ¡Ese es el tema! Tenemos que salir de aquí y llevarlo con nosotros, pero... Sin el dimensionador... Quizás deberíamos construir uno nuevo. Conocí a un profeta de Savali llamado Gary. Él sabrá qué hacer. Estoy a solo unos sectores de ahí. ¡Puedo ir a ver! ¿Y nosotros qué? ¿Hay un planeta Blizzard Prime en esta dimensión? Sí, ¿por qué? Ahí encontraremos el cuarzo fásico que necesitamos para el dimensionador. Si lo conseguimos, va a ser fácil recrear el dispositivo. Entonces, manos a la obra. Me alegra que estés bien, amigo. A mí también, Ratchet. Por favor, cuídate. ¡Guau! ¡Otra Lombax! Ay, construyamos esa cosa. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Ya tienen otro Lombax para ser felices. Podríamos ganar la copa de bronce antes de ir a Blizzard Prime. No me molestarían unos guitones más para equiparme. ¡Ay, qué bonito! Muy bien, señores, pues por aquí vamos a ir dejando el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado y si fue así, no se olviden de apoyarlo fuertísima, destrozadísima y grandísimamente con su like. Muchas gracias a todos los que están apoyando la serie de Ratchet & Clank Rift Apart. Espero que les esté gustando bastante. Y pues no se olviden de compartir los videos con sus amigos para que podamos llegar a más gente y que este bonito canal siga creciendo más y que haya Epsilon GameX para rato. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Así que yo me despido por el día de hoy y nos vemos la próxima. ¡Chao! La señorita Surcon patrocina la arena. Surky Jr. es el simpático presentador de la arena. Es, pintoresco.